Hola a todos, les doy la bienvenida a otro video más del Rincón Racing. El día de hoy me encuentro en Coveva para el evento del T-Max Attack de los 200 metros. Estoy muerto frío, pero quería empezar acá porque ya vienen entrando los autos a la pista. Bueno, como les comenté en el video de la última vez, quizás no pueda grabar tanto comentando, pero voy a poner la GoPro ahí en la largada, cosa que puedan ver todo. Nuevamente tengo la misma pega de ordenar los autos acá en la largada. Así que... nada, pues hay harto movimiento hoy día. Vienen harto autos bastante criminales, así que estamos con todo hoy día. Estoy viendo acá en mi celular, como para explicarle un poco lo que son las categorías. Ya, ahí ya lo encontré. Las categorías son la Stock, Street, Super Street, Pro y la Libre. Y los tiempos serían de la Stock 8.5 para calificar, después está la Street, que son 8, después la Super Street 7.5, la Pro 7 y la Libre son menos de 7 segundos. Que es una verdadera locura. Por favor, quiero que vean lo que es esta Fiat Duna, creo que se llama. Se pasó, full jaula, toda la weá. Oh, qué locura. Está fresquito. Ah, sí, se me olvidó avisar, como estamos recién empezando el día, estas son las categorías de práctica nomás. Entonces aquí se tiran todos con todo, da lo mismo el tiempo que hagan. Son tres pruebas y ahí ya con los tiempos que marcan acá van a ver a qué categoría saltan. Qué chinista, weá. Esto es lo más entretenido que hay, weón. Iba en el escape y al medio. Bueno, por lo menos ya no hace el frío que hacía hace 20 minutos. Ya llegó harta gente, weón. Que van ahí ya. Esto es lo mejor de todo. Público. Lo hace 10 veces más entretenido. Me dijeron que este GC8 que viene acá anda brutal. Caleta de auto inscrito, creo que si no me equivoco son 65. Caleta. Ya con todos los autos formados en la pista ya. Oh, que son ricos los Pulsar, weón. Ah, sí, hoy día va a estar demasiado bueno. Buena. Y está el auto que he visto en Instagram toda la semana, me tiene loco. ¿Qué es esa weá? El nivel acá es criminal, weón. Ya, oficialmente no puedo grabar mucho, pero porque ha estado muy ajetreado todo, igual vamos medio atrasado. El primer pique es la X contra un Stinger y mi GoPro está puesta justo ahí en la orillita, así que mientras no se caiga, tenemos pique. Oh!
Audi, weón. Ojalá la GoPro esté grabando bien. Yale, no sé qué será eso, pero es como un yale gigante con un globo colgando y unos globos ahí, y se supone que tienen que pasar por los costados y pegarle como con el alerón y todo. Thank you.
Ya, pille de ancha aquí. Con el celular, pues yo no me queda batería en la cámara. Este es el último pique del día de la categoría libre. Repetir el pique, se supone que el Subaru igual ganó la categoría porque se supone que Ulises madrugó, pero van a repetir el pique. Bueno, con eso podemos concluir el video de hoy. Ya aquí en la casa acabo de llegar. No sé ni siquiera qué hora es. 6:25, estoy despierto desde las 4 de la mañana. Pero la verdad el día estuvo increíble. Los piques tuvieron una locura, la verdad. Nunca he visto el Subaru Vera, el azul. Y una locura lo que anda ese auto, una locura lo que anda el Porsche. No sé, bueno, el día estuvo súper entretenido, el autódromo estaba lleno y la verdad fue un agrado. Realmente fue un agrado ver que tuviese tanta gente en el autódromo, bueno, todos apoyando, gritando, hoy como conectados con la situación. Muy buen time attack el día hoy. Eso, gente, se despide Agustín del Rincón Racing, nos veremos en el siguiente video. Y me comí medio estanque de agua.